antes de empezar el vídeo tenéis que saber dos cosas muy importantes. La primera es que estoy haciendo un sorteo con dos ganadores del lote dorado que tenéis en la tienda si todavía no lo habéis comprado, que tiene 170 gemas, 1500 de oro y 2 megacofres. Así que link en la primera línea de la descripción. Y a partir de ahora voy a hacer sorteos semanales a partir de los 5000 likes. ¿Eso qué significa? ¿Que cada vídeo tiene que tener 5000 likes? No, eso significa, peceros, que yo voy a mirar toda la cantidad de likes que habéis dejado en los vídeos de lunes a domingo, y cada 5000 likes juntando todos los vídeos, a la semana siguiente haré un sorteo. Por lo tanto, tú imagínate que de lunes a domingo, que son exactamente 12 vídeos sin contar los directos, tengo 16000 likes. Eso significa, peceros, que voy a hacer 3 sorteos, porque cada 5000 likes voy a hacer un sorteo de gemas. Así que revienta el botón del like. 10, 11, 24 gemas, te vas por aquí, escondidito como una ratita, me mola. Ultrón, ojo, ojo, ok, otro mapa de caza. ¿Veis? Este yo te diría. Muy buenas a todos, Pedros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a esta segunda parte de dibujando yo a los Brawlers. En el primer vídeo dibujamos a Rosa y en los comentarios el 70 o el 80% de los comentarios era dibuja a Spike. Así que, Pedros, en el vídeo de hoy obviamente os voy a hacer caso, ya que me gusta haceros caso y vosotros tenéis muchísimas buenas ideas y a mí me gusta nutrirme de vuestras ideas. Por lo tanto, si vosotros sois mis peceritos de corazón y decís, oye, pecero, intenta subir esto, a ver qué tal. Oye, pecero, mira esto. Oye, pecero, mira aquello. Pues yo lo miro y si puedo, lo hago. Antes de nada, pecero, recordad, tenéis un sorteo, un pedazo de sorteo abajo en la descripción de 2 lotes dorados. Hay mucha gente que no está participando. Por favor, vamos a darle caña. A ver qué tal. Continuar, vale. Recordamos, ¿vale?, que nos dieron bastante oro. Nos dieron bastante oro por Rosa, nuestro primer dibujo, nuestro primer brawler. Este juego me encanta, tío. Me encanta, es que la música, el ambiente está muy chulo. Pero bueno, ¿cuánto me dieron? ¿700 y pico o algo así? Creo que 700... No me acuerdo ahora mismo, pero bueno, ahora lo sabremos. A ver, Spike. Primero de todo, creo que lo vamos a hacer, vale, todo así, todo azul, vale. Perfecto. Y después, yo creo que Spike sería este color. Yo creo que sí. Por lo tanto, a ver qué tal. Vale, pues vamos a darle caña. A ver qué tal. Vale, esto así un poquito. Vale. Claro, cuidado con el... Esto debería estar más o menos por aquí. No sé lo que es esto, pero ahora, cuando termine todo eso, ya lo veréis. ¿Esto qué es, pecero? Por Dios. De verdad que estoy viendo el dibujo, o sea, al cual... me estoy intentando copiar. Y es igual, que no hay coña. O sea, no es que lo esté haciendo mal, pero es que todavía falta un montón. No, no os preocupéis, peceros, no os preocupéis. Buah, ok. Ok. Ya sabéis que yo aquí no puedo demorarme mucho. No puedo demorarme mucho porque entonces me revientan, ¿sabes o no? Maldito miedo, ¿no? ¡Pero qué miedo! Espero que más adelante me quede mejor, porque si no, de momento, este Spike da miedo. Spike, das miedo, tío. Podrían hacer un Spike.exe en plan Ayuboki y me asustaría un montón, ¿eh? No va en coña. Spike, das miedo, papu. Spike, tú das miedo, no lo sabes tú bien, me cago en la leche.
Si alguien me dice que no se parece, no tiene ni idea, ¿eh? Es broma, es broma, es broma. Es penoso. Oye, pecero, dibujas muy, muy, muy mal. Lo sé. Yo ya te digo, yo, los diseñadores, vale que no es lo mismo diseñar con el ratón, que es lo que estoy haciendo yo, estoy diseñando con el ratón, vale, da un poquito de grima este hombre, vamos a intentar hacer una cosa. Tío, hola, ¿por qué me tiemblas? Me he dado cuenta con este juego que yo no podría ser cirujano. No podré ser cirujano, peceros. No podré. Mira, me tiembla un montón el pulso, tío. No imaginaba que me... Será por el café. Será por el coffee que me he tomado. Ay, que me quedo sin dinero. No, no, no. En este vídeo no me voy a quedar sin dinero, ¿eh? Por suerte. Me ha quedado como... me ha quedado como más... más delgadito, ¿no? Me ha quedado bastante más delgadito. Esta parte de aquí debería estar más gorda. Y no sé si voy a hacerlo. Lo voy a hacer, voy a intentar mejorarlo un poquito. Un poquito bastante, mira, sería esta parte de aquí más gordita. ¿Sabes o no? Un poquito más, no mucho más, ¿No? Algo así, sí, mucho mejor. Mucho mejor. Hombre, un poquito mejor sí, ¿eh? Un poquito mejor sí. Vale, como todavía me queda bastante dinero y tiempo, voy a retocarlo. ¿Ves? Esto, por ejemplo. Que no se vea esto. Yo no sé cuánto dinero me van a dar por Spike. Yo espero que me den mucho. La verdad es que espero que me den muchísimo. Mira tú por dónde. Entonces, claro, aquí me gustaría que se viese. Sí, lo podría hacer así. ¿O qué? O con el amarillo. A ver, un momentito, ¿eh? No, esto no. Vale, pues lo tendremos que hacer así. Sé que no será lo mejor del mundo, pero... Ay. Vale, ¿estamos bien? Sí, no está mal. ¿No? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? En el chat, por favor, en el chat. Que ya sé que no es 100%, ¿vale? Los colores tampoco son 100%. Eso ya lo sé. Pero ahora cuando termine el dibujo vais a ver más o menos, ¿vale? A qué dibujo me estaba yo refiriendo. Yo no lo veo mal. Yo lo veo bien, la verdad. A ver... Bien, con lo que puedo, ¿vale? Ya sé que yo no dibujo bien, porque no sé dibujar bien. Además, esto no es dibujar, esto es pillar un dibujo e intentar copiarlo, es diferente. Pero creo que está todo. Spike es esto. Esto, ¿eh? No este, es esto. Mira, lo que sí que puedo hacer es mejorar un poquito... Los ojos, voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentarlo y ya estaría.
Voy a intentar mejorar los ojos. Voy a intentarlo, he dicho. A ver, he dicho intentar. Vale, ¿por qué? Pues porque los ojos no es en plan po. Mira, es en plan. Hay uno aquí. ¿Ves? Hay uno aquí y otro aquí. Vamos por la derecha. Se nota, ¿eh? Se nota. Se nota y bastante. Vale, se nota y bastante. Me gusta. Me gusta que se note y bastante. Y esta parte de aquí, sé que se ve muy fea. Ah, espérate. Espera. Mira, haremos un truquito. Haremos un truquito, ya verás tú. Mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. Yo lo veo bastante mejor. Yo lo veo bastante mejor. Así que, yo creo que... Mira, voy a hacer los últimos toquecitos. ¿Vale? Los últimos toquecitos en plan... Mira esto, ¿eh? Vamos a utilizar... A ver si me funciona. Espero que sí. A ver. Vale. Esto sería para las sombras, ¿vale? Vamos a intentarlo. E intentarlo, he dicho, ¿eh? A ver, no nos vamos aquí a flipar, ¿eh? Pero voy a intentarlo, a ver. Si no funciona, pues no funciona. Esto sería para la sombra, más o menos, ¿no? Más o menos. Otra factura, tío, por favor. Que estoy creando, por favor, estoy creando. Vale. ¿Intentaremos hacer aquí un poquito de sombra o qué? A ver. No sé si se podrá. Buah. Yo creo que está guay. Me faltaría esta flor que no me... Mira, vale, ya sé. Vale. Mucho mejor aquí, ya ves. Parece una tontería, pero... Pues aquí lo dejo. Yo creo que está... O sea, está 100%... Tal y como lo veis en este dibujo, ¿vale, peceros? Esto es lo máximo que puedo hacer. Así que vamos a poner Spike. A ver si me va a caber o no. Sí, creo que me va a caber, más o menos. Creo, a ver. Spa. Bueno, la... Bueno, más o menos, ¿vale, chicos? Más o menos. Spike, una estrellita. Ojo, ojo. Madre mía, papu. Mira. Sobrao, voy sobrao. Y Pedro, vamos a hacer una cosa que no hice, ¿vale? En el vídeo anterior, y es firmar la pecera tonta. Pues aquí la tenemos, Pedro, aquí tenemos el dibujo de Spike. Bueno, la parte de aquí abajo, por ejemplo, de la panza, sí que es verdad que está demasiado larga, quizás. Pero bueno, faltaría que Spike estuviera más regordete. Aquí lo veo un poquito más estirado. Pero bueno, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Le damos aquí para vender a Spike. Y vamos a poner aquí el nombre, Spike Brawl Stars. Y ahora empieza a venir la peña.
ven el panadero, que el panadero normalmente no ofrece mucho, tenemos que esperar a otro, ¿vale? Que es un hipster, que es el que nos compró 663. 721. Le vamos a decir que no. Quiero esperarme a que venga el hipster. Este no. Este es un punky y este a tomar por saco, ya te lo digo yo. Este fuera. Hiciste una pintura, compañero, pero no hiciste arte. Me dijo lo mismo, tío. El punky este me dijo lo mismo con Rosa. Pero fíjate bien, Spike, por favor. Si desde aquí a lo lejos queda precioso, por Dios. A ver. Mira, soy la rana Gustavo 100%. Este es, peceros. En teoría, este es el hipster. Hola, ¿qué tal? ¡Eh! ¿Qué tienes el cuadro ahí, hijo de fruta? Este fue el que nos compró a Rosa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡1851! ¡Steve! Vamos a decirle que sí, regateamos. Vamos a regatear un poquito. ¡2131! Aquí lo tenemos, Spike 2131. Una nueva cara del arte ha llegado, ha comenzado a extenderse por toda la ciudad. Alguien ha tomado notas de la actividad de Passepartout. Pues este sería el vídeo, peceros. Hemos conseguido 2131, o sea, brutal. Para el próximo vídeo, peceros, recordad que tenéis que reventar el botón de like si queréis que haga otro vídeo y decirme en la cajita de comentarios cuál queréis que dibuje o que intente dibujar a mi manera. Pero este sería el segundo capítulo, la segunda parte de dibujando brawlers en Passepartout. Espero, por favor, que os lo hayáis pasado súper bien. Si todavía no estás suscrito, agradecería que te suscribieras porque...